encarbetamos, se ataca el bolso, la lleva Armando Méndez, Méndez para Zurino, Zurino para Rodríguez, Rodríguez para Zurino, se puede meter el área, engancha bala, cruzó notable por izquierda, habilitado, va Castro, está el gol, tiró, ¡gol! Nacional, 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 Castro, gol de Nacional, señores. Habilitado estaba el Chori Castro. Gran corrida de América Olímpica de Zurino. Tres dedos, metió una habilitación fenomenal. Cuando por derecha a Zurino se la abría Santiago Rodríguez, prefirió tocar por izquierda. Solo estaba el Chori, solo Castro, para definir frente a la salida de Cardoso. A los 16 minutos hay gol de Nacional, gol del Cher Castro. Uno para el bolso, cero para el carburero en el centenario. Golazo de Cololo. Que me perdone Castro, pero lo tengo que sacar y dar mucho a Zunino por la habilitación, por la visión, por saber dónde estaba su compañero. Es cierto, el remate de Castro ajustado por bajo, cruzado, cuando salía despavorido el arquero Cardoso, es muy bueno también, pero todo el mérito del gol para la habilitación de Matías Zunino. El panorama que tenía era el mejor, le cruzó la pelota, Castro pone arriba Nacional. Fútbol por Carve. Será por eso que le ponen Guti, ni que hablar. Señora Cener, 21 minutos. Llegará por derecha al centro para el bolso. Ahí le pegó Rodríguez, hay un cabezazo. ¡Gol! Nacional, Nacional, Nacional para Víctor Rujo. ¡Gol! De Nacional, señores, para Vigo Manco Rujo. El centro vino de la punta derecha, pie derecho de Santiago Rodríguez. En el primer palo, el zaguero grandote espigado de Nacional por el segundo. Carujo, Carujo, hay gol de Nacional que comienza a ganar la final de clausura. Señoras, señores, a los 21 minutos, golpe de cabeza al poste derecho. No llegó Cardoso, hay gol de Nacional, Carujo el tanto. Dos para el bolso, cero para el carburero en el centenario. Golazo de Cololo. Y cuando no salía del sacudón del primero, llegó el segundo. Un golpe casi de knockout para Peñarol. El técnico buscaba variantes y lo que encontró fue que está perdiendo 2-0. Nacional empieza a migar a la lógica con el fútbol. Fútbol por Carve. A la orden Matonte, se va a terminar en cualquier momento el partido. El jugador sirve un centro perfecto. Hace perfecta tu noche. Servite un whisky sin Edwards, un escocés de corazón. Viene Carvalho, viene por derecha, Barón, que va para Barrientos, que está regalado en la cancha. Barrientos y la bocha. Por derecha para Armando Méndez. Corre Méndez, Méndez escapa, va. Arca Roja. Arca Roja manda la pelota al campo de Nacional. Estaba fuera ya. A ver, no, Mejía la contiene. Para el arquero tricolor. A ver, un llamado, sí. Le acaba de pasar algo insólito. Se cayó la copa a la fosa. No, mentira. Es increíble. Mire para lo que es la platea, sí, América. Sí, están, sí, todos ahí, ¿vio? Ahí está, señores, cuando Matonte termina el partido. Matonte da el final del clásico. Ha ganado Nacional 2-0 con goles de Gonzalo Castro y Guzmán Corujo, los dos goles en el segundo tiempo. A los 16, una gran definición. Castro puso el primero. A los 24, a los 20, debo decir, por un buen cabezazo, Corujo marcó el segundo. Justificadamente, pues más Nacional ganó bien. Señoras y señores, se termina el partido. Fin del partido. En Carve pasó el relato de Gabriel Regueira, el grito de gol más largo del dial. Señoras, señores, cuando rescataron la copa de clausura que cayó a la fosa, a la Tribuna América, y le dieron unos golpes para sacar los abollones, llevaron a hacer chapa y pintura, quedó averiada esa copa, ¿eh? Pero va a la vitrina de Nacional porque el ganador esta noche es el Club Nacional de Fútbol, que se queda con el clásico. Y además algo muy importante, con la ventaja deportiva, que con tan solo una victoria el domingo, con un partido clásico nada más, Nacional puede ser campeón uruguayo 2019. Muy cuesta arriba para Peñarol, ¿eh? Que hoy otra vez quedó en el debe en lo futbolístico, que hoy realmente mostró muy poco y además no trabaja la de Viatri con la expulsión de Martínez. Así las cosas, fue más Nacional, ganó bien 2-0, primeros conceptos por Carmen para todo el país de Martín Díaz, por favor. Llegaba mejor, llegaba más entonado, se vio en la cancha ese mejor juego de Nacional.
ese mejor estado físico, ese mejor estado anímico. Y si Peñarol venía mal anímicamente después de esta derrota, ¿cómo llegará el domingo? ¿Le dará para recuperarlo desde la cabeza? Que es lo más difícil por ahí. Es complicadísimo el panorama para Peñarol. Hoy Nacional, como te decía, se amigó con la lógica. Hoy fue más y terminó ganando. No siempre pasa en el fútbol, pero sí lo pudo hacer Nacional, que termina siendo más que Peñarol, que lo sacó de su casilla por momento. La expulsión de Martínez es un caso claro. Y la última, que pudo haber sido expulsión para Barrientos, yo creo que no cambia, no influye en el resultado. Nacional ya lo tenía liquidado el partido hacía rato, con aquellos dos goles casi que seguidos de Castro y de Corujo. Es justo ganador Nacional de este partido, se queda con el Clausura y quiere cerrar la temporada el domingo. Señora, señora, ¿cuál es el equipo que obtiene Clausura y un llamado? Escucha. Gracias, Gabriel, porque a la cancha no nos dejan entrar. Encontramos a Nono Yuria yendo para la cancha. Bueno, Nono, un triunfo importante para Nacional, porque había que lograr este campeonato Clausura para tener la ventaja deportiva. Sin duda, se mantiene la ventaja. Y bueno, ahora con la misma esperanza e ilusión que se inició esto, esperamos el remate. Muchísimas gracias. Felicidades, Nono. Para todos los bolsos. Muchas gracias, Nono. A vos. El Nono Yuria, que se va derecho para la cancha. Ya varios dirigentes entraron. Gracias, Martín Notable, allí con la palabra de los dirigentes de Nacional, que van a festejar la obtención de Clausura. Me imagino un festejo mesurado porque no ha ganado el campeonato uruguayo. Va a levantar la copa y nada más. Mirá qué rápido le entregan la medalla. Poco protocolo de premiación, porque la situación así lo merita. Nacional está recibiendo las medallas en el campo de juego. La copa ya la agarró Barrientos antes que le entregue la medalla a sus compañeros. Está apurado Barrientos para irse a pegar la ducha, que hace calor. Ya Peñarol, todo en el vestuario. Se retira el hincha carbonero. Nacional ha ganado el clásico 2-0. Y lo pone como amplio, ahora sí, lo podemos decir fríamente, amplio favorito Nacional para ganar el campeonato uruguayo, porque con tan solo un partido, con la victoria el próximo domingo, Nacional se va a coronar campeón del uruguayo 2019. Cuando suena el Canario Luna de fondo con la típica canción de Nacional, allí Vergesio se queda con la copa y la va a ofrendar a los hinchas tricolores. En la Olímpica no se mueve un alma. Allí están los hinchas de Nacional que esperan ver a Vergesio levantar el trofeo de clausura. En la Colombia no se mueve nadie tampoco, tampoco en la América. Nacional es el campeón de clausura. Allí levanta la copa. Allí levanta la copa Vergesio. La ofrenda a las tres tribunas donde hay público de Nacional. Primero la Olímpica, después a la Colombia, luego la América. Nacional se quedó con el torneo de clausura. Nacional está a 90 minutos de ser el campeón uruguayo.